la fe en San Francisco, en San Cristóbal y en Tepatlasco, para que la unión de la fe los fortalezca, los ilumine y les permita regresar con bien. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ser mucho cuidado sobre los niños. Gracias. Gracias.
Thank you.
Con gusto, pues, poca madre, poca madre, tinini, con mucho gusto, vamos. Pues estamos contentos de participar en la fiesta y que ojalá sabemos que en nombre de Santiago Apóstol y Francisco Jesús y la Virgen de San Juan, pues, acompañarnos en la festividad que tienen y que fueron dos años difíciles, pero pues gracias a Dios estamos aquí y vamos a acompañarlos y tenemos la alegría y el entusiasmo de muchas personas que nos acompañan del pueblo de San Francisco Chimalpa, que eso es pues la organización en la fe, ¿no? Y al nombre de San Francisco de Asís y el pueblo de Chimalpa, pues les agradecemos la invitación y hoy estamos aquí para lo que ustedes manden y otorguen, ¿no? Y gracias por la invitación y una porra al festejado, por favor. La cuenta tres. Santiago Apóstol. Dos, tres. Hoy cada año más
estos dos años, pues los hemos perdido, pero pues estamos aquí con toda la fe, con todo el gusto, y aunque tengamos difuntos en ambos pueblos, créanme que ellos, yo creo que al compartir estas tradiciones y costumbres, les da, yo creo que el enorme gusto de que no las perdamos y sigamos aquí conviviendo como tal, como pueblos unidos en la fe. Y si me permiten una fuerte porra a pueblos unidos en la fe, que es lo que somos, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Chiquitibuna la mi mamá, chiquitibuna la mi mamá, a la mía, a la mamá. Nosotros, en nombre del pueblo de Santiago Tepatlasco, les agradecemos su presencia y los recibimos con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Ustedes saben que esta es su casa y que nosotros somos sus hermanos. Estamos aquí para recibirlos con todo el cariño del mundo, y esta es su casa. Bienvenidos. Muchas gracias. Una porra para San Francisco de Asís. Una, dos, tres. De Santiago Tepatlasco, hermanos, la Virgen de San Juan de los Lagos, del barrio de San Juan Chimalpaviejo, que está aquí atrás, Lomita, les da muchas gracias por la invitación para festejar a nuestro santo patrón. Que esta fe no termine y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para los otros años en que estemos. Muchas felicidades, Santiago Tepatlasco. Vamos a por una porra, por favor, a la cuenta de tres. Una, a Santiago Apóstol, por favor. Una, dos, tres. Chiquitibuna la bimbomba, chiquitibuna la bimbomba, a la Dios, a la Mao, a la bimbomba, Santiago Apóstol. Hoy venimos a pedir al Señor Santiago un favor y agradecer a San Francisco otro. Vamos a pedir por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, vamos a pedir por nuestros desaparecidos, para que no olvidemos a nadie de todos aquellos que se han quedado en el camino. A nombre del Padre Ángel, a nombre de su familia, a nombre de esta segunda familia que el Señor nos ha regalado, les damos la bienvenida. ¡Que vivan los pueblos, hermanos! ¡Que viva! ¡Que vivan los pueblos, hermanos! ¡Que viva! ¡Que vivan los pueblos, hermanos! ¡Que viva! Una porra a la Virgen de San Juan. Una, dos, tres. Chiquitibuna la bimbomba, chiquitibuna la bimbomba, a la Dios, a la Mao, a la bimbomba, a la Virgen de San Juan. Thank you.
se dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, ¡hola! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: He visto esta clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuse esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro nuevo, más grande, para guardar allí la cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come y bebe, date la buena vida. Pero Dios te dijo: insensato, esa misma noche vas a morir. ¿Para qué serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor.
Thank you.